Hace exactamente 100 años se inició uno de los conflictos más sangrientos de la historia, donde ocurrieron una serie de hechos francamente inexplicables. La Primera Guerra Mundial. Comenzó el 28 de junio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918, dejando una cifra escalofriante de personas fallecidas, 9 millones de muertos. Este suceso dejó miles de masacres y a su vez hechos muy difíciles de responder. Por eso, hoy te mostraré los terribles hechos inexplicables de la Primera Guerra Mundial. Comencemos. Se cree que el último disparo de batería de la guerra salió de las manos del entonces capitán de la artillería, Harry Truman, futuro presidente de los Estados Unidos, quien continuó disparando la batería que tenía a sus órdenes hasta las 10 y 45 horas del día 11 de noviembre de 1918. Casi 27 años después, el mismo Harry Truman fue el encargado de realizar los últimos disparos en la Segunda Guerra Mundial. Al dar la orden que se efectuaran los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki. Después de 4 años de terror, la Primera Guerra Mundial llegó a su fin, a las 11 de la mañana del 11 de noviembre, que puso fin al conflicto bélico. Así llegó la paz para Europa y el mundo, lo cual da la undécima hora del undécimo día del undécimo mes. El principio y el final de una vida puede depender de segundos. Anteriormente dije que a las 11 de la mañana finalizó la guerra. Cuando faltaban solo 2 minutos para esa hora y el fin de la guerra, el soldado canadiense George Price fue abatido de un disparo por un francotirador alemán. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio de Saint-Symphorien, curiosamente lugar donde también reposaban los restos de John Parr, el primer soldado británico muerto en la guerra, caído el 21 de agosto de 1914. La ironía tampoco estuvo ausente en la Gran Guerra. Un joven austríaco llamado Adolf Hitler, en diciembre de 1914, mientras era cabo, fue condecorado con la Cruz de Hierro de primera clase, un honor impensado para un militar de tan baja graduación. Aunque no se sabe a ciencia cierta qué hizo exactamente el futuro canciller del Tercer Reich, se dice que capturó sin ayuda a 15 soldados enemigos. Lo que sí se sabe es que la persona que lo recomendó para recibir dichas condecoraciones fue un judío, Hugo Guttmann. Una jugada de la vida a lo que posteriormente iba a realizar Adolf Hitler. Francisco Fernando era un heredero del Imperio Austrohúngaro, quien vivía junto a su esposa Sofía. Francisco y su esposa visitaron el 28 de junio de 1914 Sarajevo, la capital de Bosnia. Muchos le aconsejaron que por razones de seguridad pospusiera el viaje, pero este quiso hacerlo, incluso sin el apoyo del ejército. Además de esto, viajaría en un auto descapotable de la época. Lo que Francisco Fernando no sabía era que varios jóvenes anarquistas, poseedores de pistolas y algunas bombas, pertenecían a la mano negra. Sin importar de las advertencias, salieron igualmente. Junto con esto, Gabrilio, un joven anarquista de 19 años, quien era considerado un pésimo tirador, estaba cerca del lugar en donde pasó el vehículo de Fernando. Francisco y su esposa, luego de la visita a Bosnia, el gobernador del lugar, Oscar Potiorek, convenció a Francisco que cambiara de recorrido. Así no se cruzaría nuevamente con esos anarquistas. Al marcharse del lugar, Francisco decide pasar por un lugar de comida. Frente a este lugar estaba Gabrilio, el joven anarquista que era considerado un mal tirador. Este mismo fue el que le propuso disparos a quemarropa a Francisco y a su familia en el lugar. Algo aún más increíble es que eran las 11 de la mañana. 37 días después, el Imperio Austrohúngaro le declara la guerra al Reino de Serbia. Así es como Gabrilio, un don nadie, fue el hombre que cambió la historia de la Tierra para siempre. Esto te hace pensar de que las casualidades existen. Quizás el lema de decir que nuestros destinos están escritos no sea tan erróneo. Por el momento me iré despidiendo, gracias a todos por el apoyo. Así que, sin más que decir, nos vemos otra vez en Horror Av.